Vale. Si el repositorio es descentralizado y está en nuestro ordenador, ¿cómo nos vamos a coordinar? Si yo los commits, los puntos estos marcados en el tiempo, los hago en mi repositorio local, ¿cómo los vemos los demás? Vale, esto se traduce en este gráfico de aquí, ¿sí? O sea, nosotros estamos desarrollando en nuestro ordenador localmente y hacemos commits a nuestro repositorio propio, ¿sí? El sistema de repositorio que nosotros tenemos en nuestro ordenador. Entonces, esta acción es comitear algo y lo estamos comiteando a nuestro repositorio. Pero resulta que tenemos un repositorio remoto definido, ¿sí? Que será Origin, y en Origin, para meter los cambios, tenemos que hacer push, ¿sí? O sea, el flujo cuando yo tengo algo y lo quiero llevar al remoto para que tú lo veas es, primero, tengo que hacer commit a mi repositorio. Segundo, tengo que hacer push al repositorio local, o en el remoto, Origin. Tercero, tú te tienes que hacer pull de los cambios de Origin a tu repositorio. Y una vez hagas pull, haces checkout a esa rama. Esto es automático. O sea, estos son dos clics. Parece que es así súper complejo, pero estos son dos clics. Hacer commit, hacer push y tú hacer pull. Y ya está. ¿Sí? En la interfaz gráfica se ve cuando hay cambios por comitear y no. Y aquí vemos un ejemplo de un repositorio, en este caso el tema de las presentaciones, donde se ve todo el grafo de secuencia de ramas y mierdecitas que han ido haciendo y donde yo uncommitted changes. ¿Vale? Yo en este punto tengo 4 archivos con interrogante, que quiere decir que no estaban previamente en el sistema y he de decidir si los quiero añadir al repositorio, y un archivo en estado naranja que es modificado básicamente. Entonces, en este punto yo puedo perfectamente visualizar qué cambios se han producido en el fichero, en rojo significa eliminar y verde añadir, y decidir si quiero comitear estos cambios o no, ¿sí? Vamos a verlo sin caso con el repositorio nuestro, haciendo cambios tontos en los archivos Java, y así creo que se verá más claro que aquí hay mucho verde. A ver, aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a abrir el archivo en cuestión. Vale, perfecto. Vale. Aquí tenemos el método main, que llama al método decir hola, que le pasa el parámetro 3, y este espera un integer, que será el número de veces que imprimirá el mensaje hola mamá, saluda, ¿sí? Luego llama al decir cosas, pasándole 2 parámetros, string y integer. Uno es lo que va a decir y otro el número hasta el cual va a iterar diciendo esa frase. Vale. Esto es lo que hay en el repositorio, ¿sí? Ahora yo voy a hacer unos cambios y lo voy a comitear y luego pushear al repositorio para que vosotros lo podáis descargar, ¿sí? Esto es tan sencillo como coger aquí y hacer guardar y decir, pues ahora ya vamos a decir cosas. Vale, punto pelota. Ya he hecho un cambio. Esto podría ser perfectamente un estado en el cual yo quiero comitear los cambios, puesto que me puede interesar en cualquier momento volver para atrás, etc. Total, que me voy aquí y efectivamente ya me ha salido en la línea de tiempo uncommitted changes y el main.java vemos que se ha agregado la línea, pues ahora ya vamos a decir cosas. Vale, como veis aquí hay bastantes zonas. Primero tenemos la zona, digamos, del registro de commits, de todo el histórico, donde podemos hacer ese seguimiento de el mensaje que se ha incluido, identificativo, descriptivo de ese commit, la necesidad del por qué hacer ese commit. Si nos fijamos, pues aquí veremos. Abstracción del texto ahora va a haber una variable local. Aquí iríamos poniendo el estado en el cual se encuentra el código en el momento de hacer el commit, las funcionalidades que hayamos modificado, añadido, etc. Y luego podemos ver también el identificador de ese commit, el autor y la fecha. Abajo, aquí, tenemos los detalles del commit que tenemos seleccionado, el identificador al completo, el padre en cuanto al commit, o sea, el commit anterior, el autor, la fecha, el commit message, que es lo que comentamos antes, los archivos que se incluyen en este commit, o sea, lo que se ha tocado, igual que antes veíamos, cuando yo selecciono uncommitted change, aquí me salen los archivos que yo tengo en un estado distinto respecto al último commit, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono algún commit en concreto, aquí me salen los archivos en un estado distinto respecto al commit inmediatamente anterior. En este caso no sería el que veis aquí. ¿Por qué? Porque este corresponde a otra rama, sino que sería a este. ¿Sí? O sea, ahí está el rollo de las ramas. Yo estaba en este estado y desde aquí he saltado aquí y aquí también. Y finalmente lo he juntado todo. Vale. Entonces, en este caso, si yo quiero comitar esto, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que, esto es opcional, pero bueno, recomendable, pasarlo a la zona de stage, ¿vale? Stage, donde aquí yo es como un preparativo previo al commit. Imaginemos que he modificado 800 archivos y debo de fijarme bien qué voy a comitar y qué no. Pues digamos que esto es un paso previo para diferenciar realmente lo que va a entrar en el commit o no. Si yo modificara ahora otras líneas del fichero, yo qué sé, por ejemplo aquí duplico el for este mismamente. ¿Qué pasa? Que como yo he modificado el archivo posterior al stage del mismo, me sale por duplicado, pero realmente el archivo es único. Lo que pasa es que aquí tengo un registro de cambios que es el añadir ese for, esa duplicidad del for, y aquí tengo otro registro de cambios que es lo que antes veíamos. Si yo arrastro esto aquí, me va a juntar todo en uno y me va a salir conforme. Si yo comiteo esto, los cambios que se van a producir en el repositorio van a ser el añadir ambas cosas. ¿Qué pasa? Que yo en este punto puedo decir, hostia, no me interesa hacer esto, puesto que a pesar de ser de la misma clase, estos cambios corresponden a una tarea, a una funcionalidad del sistema, y estos cambios corresponden a otra distinta. En ese caso, deberían ser commits distintos. ¿Por qué? Porque recordemos que los commits también son una manera de luego poder revertir todo ese trabajo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, he implementado una nueva versión del algoritmo de movimiento en un commit, yo luego veo que peta eso por todos lados y empieza a fallar y no sé por qué, y antes el código era estable, no tengo más que hacer botón derecho y reverse commit. Esto lo que va a hacer es deshacer los cambios que se hicieron en ese commit. De ahí la necesidad de segmentar las distintas funcionalidades en diferentes commits, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos en el caso de que efectivamente yo tenga estos cambios y los hangs, digamos que son los trozos de código que diferencia. Entonces, yo tengo este hang que sí que corresponde a la tarea en la cual yo quiero hacer commit y este que no. Pues simplemente haría el stage de este trozo y ahora podría pasar a comitear únicamente la parte del archivo que a mí me interesa, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo yo voy a hacer commit de lo que esté en el stage area, pero no en el directorio de trabajo, ¿sí? Entonces aquí añadiríamos el message, testing, y le daríamos a commit. Vale. ¿Ahora qué está pasando? Ahora nos sigue marcando con el committed change el repositorio, puesto que hemos dejado por comitear en la parte de la duplicidad del for, pero si nos fijamos, ahora la rama Devel, marcada con las flechitas azules, nos dice que está one ahead, o sea, uno por encima del repositorio remoto, ¿sí? O sea, nuestro repositorio local, el cual vemos identificado por la rama de color azul, está en su rama Devel, uno por encima del repositorio remoto origin, identificado por las ramas de color gris en este caso. Os estoy explicando ya la interfaz gráfica en concreta esta, o sea, puede que otra interfaz lo implemente de otra manera, pero quiero decir, siempre va a ser lo mismo, origin remoto y las ramas locales. Entonces, ahora que tenemos que hacer, pues tal como nos identifica aquí y aquí, tenemos un push por hacer. Entonces, tú ahora mismo, si te conectaras al repositorio, no verías nada. Yo no habría hecho ningún trabajo. Pero si yo le doy a push y le digo que quiero subir todas las ramas, supongamos, bueno, en este caso solo he hecho cambios a Devel, pues no tengo necesidad de subir master ni rama conflictiva. Simplemente selecciono Devel, ok, y ahora está haciendo el push a Origin, y si todo sale bien, que debería, se va a plegar el mensaje, y ahora ya sí que la etiqueta Origin Devel está en el mismo commit, en el mismo nivel que la etiqueta Devel. Recordemos, Origin remoto, gris remoto, azul local. Vale, ¿qué más cosas? ¿En qué rama estoy? ¿Cómo sé en qué rama estoy trabajando? Por el tick este. Esto es lo que os decía antes. Yo ahora mismo tengo hecho el checkout en la rama Devel. Si yo me voy a master, vale, ¿qué me está diciendo? Ojito, tienes cambios por comitear. Si te vas a master, va a explotar el mundo. O deshazlos, o comitealos a la rama en la que estás, o haz algo. En estos casos, ¿qué pasa? Simplemente cerramos y mantenemos todos nuestros cambios y toda nuestra historia. En estos casos, ¿qué pasa? Imaginemos que, pues el caso, yo no sé si quiero perder estos cambios o no. Entonces, de momento, lo que quiero es guardarlos para luego restaurarlos cuando hay interés. ¿Eso qué es? Eso es un stash. Las palabras se escriben diferentes, se pronuncian muy parecidas, o yo no sé pronunciarlas distinto, pero digamos que esto sería la zona de stage, y un stash es algo completamente distinto. O sea, un stash es un paquete de los cambios que tienes por comitear, mientras que la zona de stage es los cambios que tienes, que tienes pensado comitear. Entonces, ahora hacemos el stash, le ponemos no sé qué cambios hay aquí, y ahora se nos ha creado un stash aquí. Que nos indica que estos cambios, no sé qué cambios hay aquí, ya decidiré luego. Entonces, ahora ya sí, estoy libre de moverme a master, y ahora mismo, si yo me voy al código, veré cómo ha desaparecido todo y ha vuelto al estado en el que estaba en master. Yo, a base de doble clic, puedo moverme otra vez a Devel y todo mi código volverá a aparecer. Puedo hacer botón derecho sobre el stash, aplicarlo, me dice que lo va a eliminar si lo aplica bien, y ahora vuelvo a tener los cambios que estaban pendientes de comitear. Entonces, ¿de esto tenéis alguna duda? Es mucha información y es muy lioso quizá, ¿no? Abuso ya. Pues os parece entonces que configuremos el Git y hagamos las pruebas.